Buenos días, soy la profesora Carmen Alicia González, ahora cumpliendo funciones como personal directivo en el IES Flor de Patria, el Instituto de Educación Especial Flor de Patria, que está ubicado en el municipio Pampán, parroquia Flor de Patria, en la urbanización San Rafael. En esta institución pues atendemos estudiantes desde los 3 a los 15 años con necesidades educativas especiales o discapacidad. En el área de retardo mental, atendemos el área de retardo mental y otras condiciones asociadas como el autismo, parálisis cerebral, baja visión y auditiva. Además, estamos a la disposición y contamos con un personal calificado para esta atención de nuestros estudiantes. Orgullosa del personal de esta institución, así como los representantes y estudiantes que día a día vienen aquí a recibir esa atención pedagógica integral, a pesar de toda la situación que está viviendo nuestro país, que para nadie es un secreto, ellos siempre vienen con el mismo entusiasmo, la misma sonrisa a recibir a nuestros estudiantes y a brindar lo mejor de sí. No, como les comenté anteriormente, nuestros estudiantes están hasta los 15 años aquí. No somos por como primaria que va de un grado a otro, sino de un grupo a otro, el grupo del preescolar al grupo A, al grupo E, hasta llegar al grupo F. El grupo de esos estudiantes del grupo F salen al taller de educación laboral como prosecución escolar. Y ahí van a salir preparados para el campo laboral y por eso es que la educación especial en nuestra modalidad tiene que hacerse más énfasis y más hacer un abordaje más grande para que los muchachos salgan más preparados para la vida del día a día. Por eso es que ser diferente es algo común. Buenos días, mi nombre es William Pérez, trabajo como profesor de educación física en el Instituto de Educación Especial Flor de Patria, ubicado en la parroquia Flor de Patria, en atención con niños con dificultades especiales. Los niños son iguales para todos y se debe tratar igual para todos, claro, con diferentes estrategias según sus capacidades. La atención de niños de bajos recursos, de la parte lejos del campo, que como lo dije, pocos recursos tienen sus representantes. Contamos con una integración cercana a nosotros que es el estadio con una academia Pedro Bravo, que hacemos integración con algunos estudiantes de aquí que se integran a la parte deportiva en el campo de fútbol de campo. Una fortaleza que tenemos, el espacio, como es la cancha. Una debilidad que tenemos que se pueda solventar es el autobús, que podría ser útil para de cualquier traslado de los niños a sus hogares. Sabiéndole agradecer a cualquier órgano competente que nos pudiera ayudar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Bárbara Ocanto, soy la trabajadora social de acá del Instituto de Educación Especial Flor de Patria. Es nuestra área de atención es retardo mental asociado a compromiso motor, compromiso auditivo, compromiso visual, síndrome de Down y autismo. De igual manera, nosotros desde nuestro departamento de trabajo social, pues articulamos con las instituciones públicas y privadas para gestionar recursos y ayudas técnicas para nuestra población estudiantil. De igual manera, pues
incito a las instituciones públicas y privadas pues que se acerquen hasta acá, porque de verdad pues nuestra población amerita de su apoyo, ya que tenemos estudiantes pues que la condición de ellos pues y su situación económica pues es de verdad algo difícil y se requiere del apoyo de las instituciones públicas en cuanto a sus ayudas técnicas, a su tratamiento médico. Y de verdad pues esto es muy gratificante para nosotros como seres humanos, dar ese granito de arena, ese apoyo a nuestra población. Bueno, buenos días, mi nombre es Luis Montilla, docente en función de aula de clase de la Escuela Instituto de Educación Especial Flor de Patria. Bueno, específicamente en la parte pedagógica pues desarrollamos todas las actividades normales de cualquier institución educativa. La parte académica, trabajamos con todas las áreas, tanto las áreas de desarrollo como las áreas del conocimiento. De igual forma, trabajamos con estrategias didácticas, con más actividades vivenciales, ya que en nuestro proceso los niños pues, van adquiriendo el conocimiento a través que lo van observando. Tenemos una matrícula de 43 estudiantes en 7 ambientes educativos. Es importante resaltar que nuestra modalidad tiene que ser con mucha más ayuda, ya que nuestros niños, pues a pesar de sus condiciones o dificultades, son niños que pueden aprender y formar para la vida. Bueno, le agradecemos a la Escuela Pedro Bravo por esta oportunidad, esta entrevista. Tomar en cuenta la educación especial es algo muy bello, trabajar con nuestros niños, nuestros muchachos. Y bueno, queremos pedirle a todo el público que nos puede estar observando que nuestra modalidad es el mundo maravilloso. Ser diferente es algo común. Muchísimas gracias. Buenos días. Primero doy gracias a Dios por permitirme poder transmitir y darnos a conocer lo que es el Instituto de Educación Especial Flor de Patria. Mi nombre es Nelly Perdomo y actualmente pues, me desempeño como coordinadora de formación permanente, donde este trabajo que hacemos nosotros el día a día con las actividades pedagógicas, trabajamos directamente con el diseño curricular, haciendo a las adaptaciones, a esas adaptaciones curriculares, pero de una manera más sencilla, con cada una de las áreas del conocimiento. De igual manera, pues trabajamos con las áreas que son propias de la modalidad de educación especial, que son las áreas de desarrollo. Esta formación de la parte de coordinación es el día a día donde yo particularmente pues, doy esa formación en cuanto a las aulas de aprendizaje, en cuanto a las distintas áreas en el desarrollo de todas las jornadas que se realizan con nuestros estudiantes. Es muy importante darnos a conocer que nosotros también realizamos varias actividades donde articulamos con los distintos organismos, la comunidad que es vida activa de nuestra institución también, para darnos a conocer como modalidad de educación especial. Es muy importante que seguimos trabajando con esta formación, e igual darnos a conocer y que nuestros estudiantes sean aceptados en nuestra población. Porque no es mentira, pero hay muchos que todavía aún desconocen nuestra modalidad de educación especial. Y es nuestra modalidad de educación es algo maravilloso porque nos hace sentir, conocer y ver lo que realmente somos, lo importante que somos y en especial nuestros estudiantes que tienen muchas necesidades, potencialidades que muchas veces nosotros los desconocemos. Cada uno de ellos pues, se destaca en diversas áreas, unos en pintura, otros en la parte de deporte y que muchos de ellos han ido a participar fuera de nuestro estado. Agradecida pues, con ustedes el tomarnos en cuenta, Dios me los bendiga por cada uno de este apoyo y que seguimos esperando pues, que nos abran las puertas en todos los espacios para poder nosotros darnos a conocer y en especial a nuestra población de educación especial. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Elena Barreto. Me desempeño como obrera en el Instituto de Educación Especial Flor de Patria, en la cual pues me desempeño en mantener las áreas de los salones limpios en este momento. También somos rotativos en el ambiente de la institución.
cabe resaltar que también colaboramos con el proyecto de Manos a la Siembra, nos desempeñamos allí, mantenemos el jardín de diferentes plantas, tanto plantas medicinales como plantas. De igual manera, colaboramos muchísimo con todos nuestros niños especiales, es un grato honor. Es emocionante, es la mejor bendición que podemos recibir, un abrazo de estos niños maravillosos que Dios me permitió conocer y trabajar aquí. No tengo un trabajo, tengo un empleo maravilloso en el cual me encanta cuando recibo un abrazo, es una bendición de ellos, para mí es una gran bendición que Dios me da. De verdad que sí. Me encantaría decir con mis propias palabras, aquellos papás que no escondan a los niños, que los saquen, que les den la oportunidad porque ellos son capaces de dar mucho más, que tengamos paciencia para con ellos, porque sé que pueden dar mucho más en aprendizaje, en el día a día y no esconderlos. Papá, mamá, dale la oportunidad a tu hijo de que se desempeñe, de que se conozca, de que se relacione cada día más. Gracias. Thank you.